Hola, bienvenidos al canal. Hoy les tengo una clase especial. Es la continuación o el anexo del video que se llama Pentatónica y cómo estudiar esta escala. Este día les traigo un concepto que en inglés se llama outside playing, o sea, cómo tocar afuera, entre comillas. Es decir, cómo generar tensión. Es un tema que a mí me ha perseguido durante años y que me va a seguir persiguiendo, y voy a seguir invirtiendo tiempo en este concepto porque es un sonido que realmente cuesta agarrar el dominio. Quédense hasta el final. Esto es algo que lo usan mucho en género de fusión. Todos los géneros del jazz lo utilizan. R&B, neo soul, gospel, incluso algunos guitarristas de blues que en realidad hacen fusión, así como Scott Henderson, Frank Gambale, este tipo de guitarristas monstruosos como Tom Quayle, Tim Miller, Guthrie Govan, hablan de un concepto que se llama outside playing. Es decir, le voy a hacer una demostración. Si yo estoy en la pentatónica de La, usemos la favorita, la escala favorita de los guitarristas, La menor. Entonces, tocar afuera sería tocar todas las notas que no están en esa escala. Entonces, para eso podríamos subir un semitono. Le subo un semitono y toco una pentatónica ahí. Y vuelvo a entrar. Esa técnica se llama sidestepping. Y lo puedo hacer hacia un semitono hacia arriba. O si estoy en La, puedo bajar a La bemol y hacer lo mismo. Les voy a hablar de disminuidos, la escala disminuida, los arpegios disminuidos, la melódica menor y la escala de blues. Esos cuatro vehículos para poder sonar un poquito más avanzado, un sonido más exótico. Okay, lo primero que quiero hacer es dejar claro que la escala base a la que vamos a estar regresando siempre va a ser la famosa escala pentatónica, la pentatónica menor de La. Todo el mundo se lo sabe. Entonces, esa va a ser como la casa, por así decirlo. La pista que voy a estar utilizando está en La menor, particularmente está en un modo que se llama Dorian, pero yo me quiero concentrar en la escala pentatónica y las cuatro escalas que les voy a plantear ahorita. Entonces las voy a tocar, ustedes la van a ver abajo para que por lo menos sepan cuáles son los intervalos y cuál es la estructura de esta escala. Y una vez que estén bien entendidos de cuáles son las notas de cada una de estas escalas y cuáles son las diferencias, entonces voy a proceder a improvisar y les voy a ir dando todas las estrategias que hasta el sol de hoy estoy practicando y que durante años quise que alguien me explicara, pero si no hubiera sido porque empecé a comprar los métodos de Tim Miller, algunos artículos que encontré de Guthrie Govan donde habla de cómo tocar con estas escalas, y particularmente Tom Quayle tiene un método fabuloso que habla sobre cómo sonar afuera, cómo usar estas notas que desafinan, pero si las usamos estratégicamente suenan más exóticas, más avanzadas. Entonces, primero, definamos las escalas. Entonces, la primera, que es la base, la casa matriz, la pentatónica. Y todas sus posiciones, que son 5, ¿verdad? Esa sería la posición 5, esta es la 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5. Acá arriba les dejo el video para que vayan a ver el anexo, la primera parte de este video. Esta es la segunda parte, una extensión de las pentatónicas. Entonces esa es la casa matriz, ahí vamos a estar regresando. La segunda, que es una escala que también estoy seguro que conocen, es la escala de blues, que es casi que la misma escala pentatónica, pero tiene esta nota de paso. Entonces sería tónica, tercera menor, cuarta justa, quinta bemol o cuarta aumentada, quinta justa, séptima menor y octava. Y esta nota, ese mi bemol, lo vamos a tirar en todo el diapasón. Donde sea que esté, vamos a tocar un mi bemol. Aquí está otra vez. Aquí está otra vez. Donde sea que yo vea el mi bemol, esa va a ser la nota que me va a hacer la diferencia entre la pentatónica normal y la escala de blues. Esa sería la segunda escala. Ahora vamos a la tercera. Vamos a tocar una escala que se llama la escala melódica menor. Entonces, la forma más fácil para mí entender cómo se toca una escala melódica menor es tocar la escala mayor de la tónica que estamos usando. Entonces, estamos en La. Voy a tocar La mayor primero. Entonces, a esta escala le bajamos la tercera, un semitono. Tercera mayor, la bajo. Entonces, esta escala es una escala mayor con la tercera menor. Esa es la manera más rápida de encontrar la melódica menor. Entonces, 1, 2 mayor,
tres menor, cuarta, quinta, sexta mayor, séptima mayor y tónica. Entonces suena especial, porque normalmente cuando tenemos una escala que es mayor, usualmente la escala mayor tradicional tiene tercera mayor y séptima mayor. Cuando es menor, tradicionalmente la tercera es menor y la séptima es menor. Pero en este caso hay un conflicto, porque tenemos tónica, tercera menor, tenemos séptima mayor. Entonces es menor contra mayor. Hay un sonido ahí que está como peleando por ese espacio, ¿no? Entonces suena así. Tónica, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera menor, segunda, tónica, séptima. Entonces esta escala suena increíble por dos. Hay dos notas que son como las dos más fuertes, que es la tercera menor y la séptima mayor. Si aprendemos a usar esos dos grados en esta escala, le vamos a dar fuerza o le vamos a dar el sabor que requiere la escala melódica menor. Pero más adelante les voy a hablar de estrategias para que puedan usar esta escala de manera más musical y que de inmediato suene a la escala melódica menor, porque se puede confundir con la escala mayor, que se parecen tanto, solo difieren en la tercera, que es en la escala mayor es tercera mayor y en la melódica menor es tercera menor. Una escala más, vamos a ver, es la escala disminuida. Entonces, hay dos versiones de esta, pero bueno, nos vamos a concentrar en una, que es la half whole, se le llama, o semitono tono. Disminuida, semitono tono. Entonces, en este caso voy a arrancar la. Le vamos a agregar un semitono. Un tono. Semitono. Tono. Semitono. Tono. Semitono. Tono. Ya estoy en la otra vez. Entonces, esta es una escala simétrica. Así se le llama esta escala. Si la voy a pasar a otras cuerdas, sería así. Esa es la escala simétrica disminuida, pero con la estructura especial que es semitono, tono. Hay otra versión que es la versión tono, semitono, que es al revés. Entonces, de la avanza un tono y después un semitono, tono, semitono. Entonces es una variante de esa escala y voy a hablar de cuándo se usa una y cuándo se usa la otra. Entonces tenemos esas escalas, la escala menor, pentatónica menor, la escala de blues, que es prácticamente igual que la pentatónica menor, melódica menor y la diminished scale, la escala disminuida. Con esas cuatro escalas vamos a empezar a utilizar ciertas notas estratégicas para que podamos sonar un poco más avanzado. La primera estrategia que les voy a enseñar es algo que se llama sidestepping, en el que vamos a agarrar la escala pentatónica menor y estratégicamente voy a tratar de deslizarme un semitono hacia arriba o un semitono hacia abajo. Una observación, si escuchan la pista de fondo, son cuatro compases, lo vamos a contar juntos ahora. Uno, tres. Segundo compás. Tercer compás. Drum fill. Entonces, si se fijan, el primer compás es puro ritmo, segundo compás es puro ritmo y en el tercer compás nos avisa la pista. Campana, drum fill. Dos, tres, cuatro. Entonces, eso va a ser estratégico para que ustedes puedan practicar. Esta pista se la voy a hacer accesible para que ustedes aprendan a cómo estar escuchando la pista y esperar el momento idóneo para meter este tipo de fraseo que suena un poco más elaborado, más avanzado. Entonces, pongan la atención al tercer compás, que le pega la campana y de ahí hace un drum fill. Eso es parte crucial de este método que les voy a compartir. Entonces, sidestepping, un semitono arriba o un semitono abajo de la escala pentatónica. ¿Okay? Entonces ahí toqué la sostenida y volví a entrar. Esa es la clave. Entonces, espero el compás, drum fill. Otra observación. Cuando decido utilizar sidestepping, van a crear mucha tensión. Van a distorsionar, por así decirlo, el sonido y nos va a arrugar la cara y se va a sentir como que todo está mal, pero aquí viene la clave. Cuando ustedes escuchan el drum fill, ya lo vamos a hacer juntos. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Boom! Ese plato es crucial.
cuando le pegan a ese plato, ustedes tienen que caer en cualquiera de estas notas. Esa es parte crucial de utilizar sidestepping. Tienen que volver a entrar a una nota fuerte del arreglo de la canción o de la armonía. Entonces, fui a improvisar. Entonces, ahí caí en la tónica. Voy a tratar de caer en cualquier otra nota que no sea la tónica. Séptima menor. Caí adentro en la séptima menor. Tercera menor. Entonces se fijan que estoy como con una mira telescópica, estoy buscando justo cuando va a caer el compás. 1, 2. Tercera menor. Le pego justo en el downbeat, le pego a una nota fuerte del arreglo. Esa es parte crucial para que puedan utilizar sidestepping. Quinta. Tónica y quinta de la. Quinta otra vez. Entonces, otro truco que les voy a dar. La escala pentatónica tiene muchas figuras. Por ejemplo, entonces utilicé esto, que sale de la escala de la caja 5. Entonces utilizo estas figuras geométricas para desplazarlas. Voy a buscar otra figura. Entonces voy caminando hacia un lugar. Cuando decido salirme, mientras estoy distorsionando el camino, estoy pensando dónde voy a ir a aterrizar. Séptima menor. Entonces, no importa qué tanto distorsione el camino o con qué escala lo haga, tengo que caer en el downbeat. Vamos a pasar a la escala de blues. Entonces la escala de blues tiene mi bemol. Voy a tratar de agarrar esa nota en el momento clave. Por ejemplo, ahorita. Pentatónica normal. Cuando toco el mi bemol, me genera tensión y lo resuelvo. La resolví ahí. La resolví ahí. Esta nota. Mi bemol. Entonces así es como pueden utilizar la escala de blues, generar esa tensión que se siente por esta nota y la resuelven. Entonces tensión y resolución, tensión, resolución. Ya cubrimos dos escalas, vamos con la escala melódica menor. Lo mismo, esta escala tiene séptima mayor, entonces esa séptima la voy a meter cuando empieza el drum fill. La metí aquí y aquí y la resolví. Pentatónica normal. La resolví. Blues, melódica menor y tónica. Entonces, esa es la clave. Meter esa séptima mayor, ahora voy con la tercera menor, que ya la hemos estado tocando, pero me voy a enfocar en esas dos notas. Tercera menor y séptima mayor. Tónica, eso me da el sabor fuerte de la melódica menor. Entonces ahí caía la segunda, como que fuera un La menor 9,
caía la segunda, que también es válida. Entonces ahora voy a tocar con un poco más de libertad, con la escala melódica menor, en el cuarto compás. Resolví la tónica. Otra cosa importante, si ustedes deciden usar esta escala, ustedes pueden usarla durante todo el acorde menor, por ejemplo así. Entonces ahí la estoy usando en todo el compás, en los cuatro compases, pero esas notas fuertes que me jalan, como la séptima mayor, de paso. Paso por ahí rápido y resuelva una nota fuerte del compás, tónica, tercera, quinta o séptima menor. Séptima, tónica. Séptima. Entonces cada vez que decido meter esa séptima mayor, le doy ese sabor. Ahora agreguémosle la sexta mayor, que también es parte de la escala. En mi experiencia, la sexta no suena tan increíble, al menos que la anexemos con la séptima y con la tercera menor. Entonces podría hacer algo así. Séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, sexta. Pues ahí la estoy usando rápido, estoy pasando por todas las notas del escala. Entonces esta escala me da un sonido un poco más exótico. Estoy usando la escala melódica menor. ¿Por qué? Porque tiene tercera menor, que está en el acorde que estamos escuchando, y tiene séptima mayor y sexta mayor. Es nota de esto. Esa sería una manera de sonar un poco más avanzado con la escala melódica menor. Ahora vamos con la escala disminuida. Vamos a repasarla. La escala disminuida tiene dos versiones, la half whole y la whole half. Esa es una versión, la otra sería esta. La tono, semitono o whole half. Termina en la tercera menor. Entonces, ahorita voy a utilizar la tono completo y semitono. Tono y semitono. Semitono para atrás. Para utilizar esta escala, yo les recomiendo que utilicen la half whole, o sea, la semitono y tono completo. Por ejemplo, si estoy en la, le bajo un semitono y utilizo la medio y tono completo. Eso sería la medio y tono completo, la disminuida. Utilicé la escala disminuida y caí en la tónica. Espero el drum fill.
terminé el tercer acorde. Entonces la misma estrategia, espero que llegue el tercer compás, que me avisa la campana, ahí viene la campana. Entonces la campana me avisa y yo tiro la escala disminuida en el cuarto compás. Escala pentatónica menor. Entonces estoy usando la misma estrategia. Distorsiono el sonido con estas escalas. Ahora les puedo pasar un truco más que sale de esta misma escala. Estamos en La, un semitono atrás, hay arpegios disminuidos que salen de la escala disminuida. Entonces suena este arpegio. Esos son los arpegios disminuidos que salen de la escala disminuida. Lo voy a usar en el cuarto compás. Pentatónica normal. Me avisa que viene. Entonces ahí descendí por todos los arpegios disminuidos. Lo voy a tocar despacio. Van. Esos son todos los disminuidos empezando en esta tónica. Yo les aconsejo que se memoricen una sola posición y estratégicamente los disminuidos funcionan así. Si aquí hay un disminuido, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y vuelve a arrancar. Entonces está este disminuido. Este, este, este y este. Eso es un buen ejercicio. Y la resuelvo. Un semitono atrás, acuérdense. La bemol. Ahora voy a usar los arpegios. Me avisa la campana. Terminé en la quinta. La quinta de La. Ahora mover a este. O a este. Tengo los dos. Este disminuido que está aquí. Campana me avisa. Entonces, si se fijan, la escala disminuida me da ese sonido un poco más exótico. Lo voy a tocar lineal ahora. Terminé en la séptima menor. Ahora voy a usar todos los recursos que tengo. Voy a empezar con la pentatónica. Sidestepping. Entré, salí y entré. Blues. Ahora voy con melódica menor. Cambio. Terminé en la quinta. Sexta, séptima, tónica. Entonces ahí caminé cromáticamente hasta llegar a la tónica. Y salgo de la pentatónica con la escala melódica menor. Ahora voy con disminuidos. Pentatónica normal.
estos recursos para poder conseguir un sonido más avanzado. La escala pentatónica y le aplicamos sidestepping. Un semitono arriba de la tónica donde estoy o un semitono hacia arriba, arriba o abajo. Luego la escala de blues que tiene este color y lo resuelvo. Esa es la quinta bemol. Luego la escala melódica menor que tiene sexta mayor, séptima mayor también y tercera menor. Tercera menor, sexta y séptima. Esas tres notas son fuertísimas en esta escala, tenemos que incorporarlas en nuestro solo. Entro y salgo, entro y salgo temporalmente de la escala melódica menor. Y la disminuida, que es la que me da los arpegios. Entonces subí y bajé, descendí y volví a ascender para caer en la tercera. Lo voy a volver a hacer una vez más. Avisa la campana. Entonces descendí así. Entonces el truco, como ya pueden ver, hice mucho énfasis que entro y salgo. Estoy haciendo esto. Salgo temporalmente y vuelvo a entrar. Ahorita salgo. Drum fill, boom, downbeat. Ese es el truco de utilizar sidestepping. Entonces, lo voy a dejar con estos tips. Voy a compartirles la pista para que ustedes puedan practicar. Recuerden, en el tercer compás hay dos campanas que les avisan. Listos, listos. Ahorita viene la estrategia para que puedan ustedes salirse con la escala de blues, con la melódica menor, con la escala disminuida o con los arpegios disminuidos, y van a poder ustedes empezar a utilizar un fraseo un poco más avanzado,